Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo pintar unos zapatos. Yo más bien, bueno, los conozco como atanados o jaspeados, pero bueno, en esta ocasión creo que son terminado patina. Así que espero me acompañen en el procedimiento del video. Continuamos. Bueno, amigos, pues estos son nuestros zapatos en un terminado patina. Yo los conozco como terminado patina por cuestión del color, que es un color acá un poco más claro y terminado más oscuro en la punta. Es un terminado patina. Bueno, pues vamos a mostrarles cómo hacer los procedimientos de estos lustrados, ya que en nuestro canal tenemos pocos colores de zapatos de ese terminado, de esta calidad. Bueno, pues para que no se confundan en cuestión de color, para que no vayan a querer aplicar tintas café. Si aplicamos tinta café, pues lo que vamos a hacer es ponerlo de color vino. Bueno, pues entonces vamos a lavar con nuestro jabón de calabaza. Siempre es bien importante lavarlos con jabones adecuados. Y me han preguntado también que si pueden lavarlo con cualquier otro jabón. Pues de que se puede, se puede. El problema es que cuando seca, pues reseca la piel. Entonces, si no tienen jabón de calabaza, pues pueden aplicar lo que es champú, pero no jabones en polvo o en pasta. Y pues también quiero informarles que nosotros ya no utilizamos cremas, ya utilizamos pomadas, aceites, bálsamos, lo cual pues para mejor cuidado de su calzado. Buenos días. ¿Queda en esta esquina número 22? Gracias. Formal. Bueno, pues entonces vamos a aplicar nuestra tinta. Es una tinta preparada que yo mismo hago aquí en el canal, y que me han preguntado que cómo la preparamos. Bueno, pues pongo tinta café, color vino, crema oscura y grasa color claro, que son colores cafés. Entonces podemos ver rápidamente cómo resaltamos el color. Le damos un color original, no cambiamos el color para nada. Y también me preguntaban que cómo hacer estos terminados en cuestión de la punta, que hay muchos pues que se les va el terminado patina. Bueno, pues muy fácil. Si ustedes no tienen cepillo en casa, o para los compañeros que se dedican a lo mismo, ponemos tinta y flameamos. Entonces así obtenemos que se vaya oscureciendo la punta, igual la parte del talón. O también aplicamos lo que es la grasa y flameamos, así obtenemos esos resultados en terminados patina. Solo hacemos de esta manera y pues oscurecemos lo que es la parte de la punta, y así obtenemos el terminado patina. Bueno, pues entonces ahora vamos a aplicar nuestra grasa, nuestro brillo, que es color café oscuro. Luego también me preguntan o comentan en nuestro canal, en los videos, que por qué aplicamos colores oscuros. Bueno, pues por la simple y sencilla razón de que esta parte que dobla el pie, en estos dobleces, en colores claros se bota la crema y se nota mucho. Entonces aplicamos nuestra grasa oscuro, café oscuro. Siempre es bien importante cepillar bien para dar calor a la crema, a la grasa que estamos aplicando a la piel, y pues así tengamos un mejor resultado.
pues para contestar lo que nos están preguntando, o mejor dicho, nos están diciendo, nos están sugiriendo, que por qué no ponemos mucha grasa al zapato. Pues por una sencilla razón: si aplicamos mucha grasa, lo que logramos, bueno, lo que vamos a lograr va a ser aquí, nuestro zapato se llene de grasa. Llenamos de grasa al zapato, pues llega a opacarse. En vez de que resalte un mejor brillo, vamos a terminar opacando el zapato. Bueno, entonces vamos a aplicar otro líquido. Es para dar mucho más brillo. También pueden aplicar grasa de color vino. Bueno, pues entonces vamos a mojar nuestro paño. También siempre les he recomendado que mojen el paño, pues para tener un mejor agarre al zapato y consigamos un brillo espectacular. Estos son los resultados que obtenemos, en el cual vamos a dar un terminado espejo. Y ahora solo vamos a pasar a detallar nuestro brillo para hacerlo mucho mejor. También les he recomendado este tipo de telas, más tipo microfibra. Y amigos, así es como obtenemos un brillo espectacular, un terminado espejo en estos zapatos entrenado patina. Esperemos les guste el video. Sigan compartiendo, sigan suscribiendo, síganos comentando, preguntando cualquier duda que tengan sobre estos terminados o cómo hacer terminados espejos para cambios de color. Este canal trata de llevarles a ustedes un conocimiento mío para
ustedes lo pueden hacer desde casa. Así es como llegamos a este final de nuestro video. Ojalá nuestra cámara pues se logre enfocar nuestros terminados que hemos hecho, que hemos obtenido con nuestra tinta preparada. También pues agradecerle a mi cliente que me da la oportunidad de filmar estos sus zapatos y subirlos a las redes sociales, pues para que más personas les llegue a estos lustrados, estos videos, estos conocimientos míos de que cómo lustrar sus zapatos. Me preguntan también, me comentan dónde me ubico. Bueno, me ubico en San Juan Inés de la Cruz, frente al número 14, Tlalnepantla Centro, Estado de México. Lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Muchísimas gracias, señor, por permitirnos grabar sus zapatos. Y si gusta recomendar nuestro canal o mandar saludos, señor, adelante. Saludos, muchas gracias. Muy recomendable al canal de Toño. Gracias. Muchísimas gracias. No olviden compartir nuestros videos. Síganse suscribiendo, sigan compartiendo pues nuestros videos para que más personas conozcan. Y este es nuestro gran resultado que hemos obtenido. Así que los espero en el próximo. Saludos.